Muy buena gente, ¿cómo están amigos? Estamos en un nuevo video para el canal. Primero que nada, feliz año a todos, espero se hayan pasado bonito, aunque pues todos están en pandemia, ¿no? Supongo. Todos están en aislamiento, todos están en pues en cuarentena, ¿no? Y pues feliz año gente a todos los que nos ven, a todas las personas que vienen al canal y dejan su like. Aunque no seamos muchos, últimamente he sentido que el canal está dejando de avisar a muchas personas. Pero pues yo entiendo, ya que he dejado abandonado el canal durante mucho tiempo. En eso mucho tiempo me refiero a unas dos, casi un mes, súper olvidado. Subía video antes hasta dos videos diarios. Y ahora pues tardo un montón para subir un video, así que voy a tratar de mejorar eso. Ahorita ya que me siento mejor, ya que me sentía mal, sentía que tenía COVID, pero pues... no fue así, ya que pues solo era una gripe, un resfriado normal. Y pues bueno gente, para no hacer tan largo este video, les quería platicar que Real James ha perdido la cabeza. Se ha quedado, no sé qué le pasó realmente, pero yo sí me quedé muy sorprendido. Bueno, primero, antes de decirles por qué perdió la cabeza, ustedes recuerdan que antes ustedes tenían... uff, qué hermoso el sol. Ustedes antes tenían el pase para comprarlo, el Game Pass del Create Servers, lo tenían en que 599, si no me equivoco, 599, y yo así me molesté porque a mí me salió en 700 Robux, y dije, what the fuck, pero ahora ustedes lo van a ver, gente, yo no les voy a mentir, no sé si, bueno, para las personas que ya tienen el Game Pass, esto no les afecta en nada. Pero ahorita ustedes van a ver de lo que les hablo. Quiero que me acompañen para acá. La verdad está muy loco, les digo por qué. Pues nada más y nada menos que el pase, ahorita estoy en mi otra cuenta, está en 1000 Robux, amigos, el server creator. O sea, amigo, en serio, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Está a un precio, o sea, de 700. Lo bajaron luego, le bajaron 100 y quedó en 599, que nomás le bajaron como 101 Robux, y para subirle 300 Robux más. O sea, antes eran 700, ahora cuesta 1000 Robux, amigo. ¡China, pito, pendeja! Siéntete orgulloso si tú ya lo tienes. Yo ya lo tengo en mi cuenta, esta en la que estoy de Patito ALB, en esta. Aquí yo lo tengo, vean. ¿Es este? Ya lo tengo. Ya los tenemos todos desbloqueados. De hecho, en esa cuenta me compré todos los Game Pass sin saber qué eran. A eso se le llama estrategia. Pero más adelante vamos a hacer videos hablando sobre los Game Pass, ya que tengo unos en mente. Y pues, chicos, por esto digo que Real Games perdió la cabeza. O sea, de 700 a 1000 Robux. Es impresionante, la verdad. Yo no me quedo con un buen sabor de boca sabiendo que mis suscriptores van a tener que ahora gastar 1000 Robux en un creador de servidores. Aunque es 100%... Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Confiable este servidor, porque se te queda para siempre. A comparación de otros juegos que tienes que estar pagando periódicamente cada mes. 500, 300, 100 Robux, depende. Pero este yo creo que sí vale mucho la pena. Enhorabuena por los que lo compraron cuando costaba 599, o en mi casa cuando costaba 700. Ahora va a costar 1000, ahora cuesta 1000 actualmente en 2021, 1 de enero. Y pues nada más para decirles que el 6 de enero voy a cumplir años, gente. Quizás, a ver, ¿qué día cae? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes, martes, el miércoles. El miércoles de la semana que viene voy a cumplir años, gente. No. ¡Concéntrate, hijo de todo, tu puta madre! Pero ese ya, ya es otro tema. A lo mejor hago un directillo ahí para los que nos quieren acompañar. Vamos a estar buscando los de estos. Ay, pues también para decirles que salió un nuevo. ¿Cómo se llama? Real Games. Salió un nuevo. ¿Cómo se llama? Un nuevo Bloodline, perdón.
que vendría siendo el Sengoku, que vendría siendo más o menos como un Sharingan. Yo lo veo como un Sharingan porque tiene lo que vendría siendo Susanoo. Tiene Susanoo. Hay que aquí omitir el anuncio. Pero acá más adelante se ve muy potente, la verdad, gente. Se ve muy potente. Quiero que vean esto. Véanlo. O sea, es a la vez, amigo. Está súper cheto, ¿no? Es como un tipo. Lo de atrás se me parece como si fuera lo de Itachi. El color ese y vean cómo se ven los nombres. Y Real Pix y Real Sin. Dejando de lado lo que Real Games perdió la cabeza. Ahorita, gente, ustedes vean lo que acaba de salir nuevo. En la descripción les voy a estar dejando también el nuevo código. Si quieren ir a usarlo, creo que son como 40 spins. Yo ahorita ya me los gasté todos y no me salió nada. En un video futuro voy a hablar de eso, porque siento que un Game Pass me está arruinando mis spineadas, mis giros. Pero bueno, ya eso ya no lo puedo revertir. Y pues aquí vemos lo nuevo del Sengoku este. Que al parecer, amigo, ¿cuál es este, amigo? Ese está súper. Ok, a ver. Es así como un tipo. Es como, wow, amigo, está muy impresionante, ¿eh? Vean eso, bro. Ese yo lo quiero, pero lastimosamente ya no tengo spines. Seré en mi otra cuenta, a lo mejor que lo consiga. Quién sabe. Si alguna persona lo tiene, si lo llega a conseguir, ya que acaba de salir exactamente hace como media hora. Si le llega, lo llegan a tener, gente. Mándenme un mensaje para yo leveleárselos. Y pues hacerle un showcase a este. Que este sí vale la pena, amigo. Vean, está bien potente, no mames. Yo sí me quedé. What the fuck? Pulsar 60 spins. Pusieron una opción de comprar 60 spins. What the fuck, man. Ya todo es negocio, gente, aquí. Todo es negocio. Obviamente que el tío Real Games va a aprovechar. Va a aprovechar que su juego está en un top de jugadores. O sea que hay un montón de personas jugando. Y pues va. A lo mejor sube más precios de los demás Game Pass. Así que ustedes estén atentos, chicos. Y pues esto ha sido todo, gente. Espero les haya gustado el video. A lo mejor están fuera de contexto el título. Pero más o menos es lo que yo siento que está pasando. O sea, Real Games ha perdido la cabeza de poner de 700. Bueno, de 600 a 1000 Robux el Create Servers. Y pues nos vemos en un futuro video, gente. Los quiero mucho. Feliz año. Adiós. Thank you.